Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia. Y fue su hijo. Y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio encontró voz y sombra en nuestro mundo. Sigilosa, en la cima de un monte olvidado de las tierras antiguas, la muerte brotó en un hijo, al que llamó Nisayanes. Primero fue una emanación que la madre incubó entre los dientes. Después, un latido viscoso. Después, granó y aulló. Después se rió y hasta la propia muerte tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz. Los vasallos de Nisayanes fueron innumerables. Seres de todas las especies acataron su aliento y se doblegaron ante su sola voz. Pero también seres de todas las especies se unieron para combatirlo. Y así la guerra se arrastró hasta cada bosque, cada río, cada aldea. Cuando las fuerzas de Nisayanes atravesaron el mar que los separaba de las tierras fértiles, la magia y las criaturas se unieron para enfrentarlas. Estos son los hechos que ahora narraré en lenguas humanas detalladamente.